Creo que hablar de reforma del Estado ya no basta, o ya no es suficiente hacerlo en los términos clásicos, sino que debemos repensarlo, redimensionando el papel que tiene la sociedad. Y para ello hay que revisar brevemente qué es lo que ha sucedido con las décadas que llevamos peleando por esa reforma. En el fondo, lo que estamos viendo en este momento es que la sociedad está más indefensa que nunca frente a la fuerza del Estado y frente a la fuerza de los poderes fácticos. Ayer salió una nota que me llamó la atención y la cito porque ilustra perfectamente el grado de indefensión en que nos encontramos todos y todas, no solo los que estamos en esta sala, sino en general. El Colegio Médico de México envía una carta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en marzo de este año, diciéndole que debería suspender la publicidad de esas medicinas mágicas que aparecen anunciadas en todos los canales de televisión en algunos horarios, porque engañan y mienten de manera deliberada a quien está viendo el programa, anunciando que si se compran tales zapatos se rebajará de peso en unos días. La respuesta de la COFEPRIS creo que es que ilustra perfectamente lo que está diciendo, lo que este organismo de Estado dice, que no puede hacer nada porque las televisoras no cooperan dando la dirección de las empresas que anuncian los productos. Dice, y en este caso, no podemos dictar medidas de seguridad ni sancionar a los presuntos infractores. Esta nota que se reproduce constantemente condensa lo que ha sido la transición en México. Es indudable que se ha redistribuido de manera masiva el poder político, económico, coercitivo e informativo. Es también indudable que ese poder ha sido acumulado por unas cuantas manos y que en el México actual los partidos han dejado de representar a la sociedad, representan a burocracias y generalmente se alían a los poderes fácticos. Y como parte de esta función de lastre de la democracia que tienen los partidos políticos en la actualidad, los organismos públicos de derechos humanos, que son los encargados de defender los derechos de las víctimas, no están funcionando porque son sometidos al sistema de las cuotas y de los arreglos populares en los cuales se intercambian, tú te quedas con una posición, yo me llevo otra, y generalmente no ponen a personajes comprometidos con los derechos de cualquier tipo de niños discapacitados, en fin, no importa el tema, sino a personajes que son aliados, cómplices, figuras mansitas que no tienen ni la autoridad moral, ni el compromiso, ni la comprensión de cuál es la función que tienen los organismos públicos de derechos humanos. Porque una vez que uno de esos organismos no defiende a una víctima, esta se queda indefensa frente al poder de los poderes fácticos y del Estado. Ojalá que el Poder Judicial llegara a ser sinónimo de justicia, pero la legalidad y la justicia en México desafortunadamente no coinciden en muchas ocasiones. La consecuencia es que vivimos en una democracia bipolar. Tomé las cifras de las encuestas mundiales de valores de 1981 al 2006. Las del 2006 aún no salen publicadas, pero las incluyo para ilustrar brevemente esta esquizofrenia que tenemos o que tiene la sociedad mexicana frente a la democracia. En el 2006 el 86% apoyábamos
a la democracia. Pero el 86% también respetaba la autoridad y el 80% aprobaba un líder fuerte. El 60% justifica evadir impuestos, lo cual es altísimo en términos de la tolerancia social a la corrupción. Y cuando uno observa, y esto es, lo saben todo mundo, porque es común las encuestas, ¿en quién confiamos? El 97% en la familia, el 70% en las iglesias, el 65% en el movimiento feminista, el 64% en Fuerzas Armadas, y allá al final, con 25 puntos, el Congreso, y con 24, los partidos políticos. Es decir, estas son las cifras de una democracia fallida. No me quiero meter a la discusión si es un Estado fallido o no. Creo que hay regiones del país en donde el Estado sí es fallido, pero ciertamente la democracia mexicana no está funcionando. No funciona, por tanto, porque parte de la sociedad está todavía inmersa en los valores autoritarios y en la pasividad. Hay una cita de Octavio Paz, y algo nos dice lo que pasa en México, que todo el tiempo estemos recurriendo al poeta para ejemplificar lo que está sucediendo en el país. Pero vamos, Octavio Paz tuvo la virtud de tener una gran intuición, y cuando escribió que el mexicano es silencioso, tímido, resignado, sonríe siempre, espera siempre, estaba describiendo la realidad. En una encuesta de Reforma del 1 de diciembre del 2008, las tasas de aprobación de Felipe Calderón rondaban los 60 puntos, lo cual, en fin, no me voy a meter a discutir qué tan acertados son, sino los motivos que llevaban a quienes lo aprobaban para aprobarlo. El 33% de quienes lo aprobaban lo hacían porque le estaba echando ganas. El 20% porque se preocupa por los problemas de los mexicanos. Un 8% por creer que al presidente hay que apoyarlo incondicionalmente. Y un 5% porque Calderón es una buena persona. Es decir, el 66% de las y los mexicanos aprueban la gestión de un presidente no por lo que hace, por el éxito que tiene como líder, sino por subjetividades. Esos son síntomas de una democracia fallida.